tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar Ultimátum Noticias correspondiente a esta hora de la noche, 8 de la noche del martes 2 de marzo del 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con las corrientes de aire? Estuvo soplando muy fuerte el aire en algunas partes de Tuxtla Gutiérrez, en donde regularmente ocurren estas ráfagas de viento en esta época del año. Regularmente es entre febrero y marzo donde ocurren estos fenómenos climáticos, pues propios de la temporada. Lo que hay que hacer es ponerse a salvo. No hay que estar cerca de los anuncios espectaculares que a veces se vienen abajo. No hay que estar muy cerca de árboles que estén a punto de caerse. En fin, hay que protegerse simple y sencillamente cuando se presentan estos fenómenos. Y bien, pues algunos aspectos que consideramos importantes para todos ustedes. ¿Cómo la ve? Un alcalde de Chiapas decidió, o más bien se encaprichó en construir un tanque elevado a media calle, obstaculizando el tránsito vehicular de toda una comunidad. Ahorita le platico más adelante. En Tapachula se registró ya César Amín Orantes como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Tapachula. Ahorita le adelanto también los demás datos. Transportistas, más de 3,000 transportistas paralizaron actividades el día de hoy en Chiapas, alrededor de 40,000 en toda la República Mexicana. Maestros radicalizaron su postura, están pidiendo fecha para que les paguen adeudos. Asesinan a otro joven, desafortunadamente, un joven de aproximadamente 23 años de edad en el tramo San Cristóbal-Ocosingo, y fue localizado ahogado un pescador que había desaparecido desde el viernes pasado. Son algunas de las notas que les vamos a presentar en los próximos minutos. Por eso los invitamos a que nos acompañen. Son solamente unos minutos breves, pero sustanciosos. Pues mire, el alcalde de Jiquipilas, como de pena ajena, ordenó construir un tanque elevado a mitad de una calle sin importarle los problemas sociales que va a ocasionar la obstrucción a la vialidad. Se trata del presidente municipal de esa localidad, Jiquipilas, Carlos Calvo Martínez, quien ordenó la construcción de un tanque elevado a mitad de la calle en la comunidad La Florida, y amenazó a los habitantes con quitarles la obra si se quejaban del cierre de esa vialidad. Háganme el favor. Eso a pesar de que los pobladores le habían planteado otras opciones para la construcción de dicho tanque. Los responsables de la obra, trabajadores del ayuntamiento o quienes les concesionaron la obra, tal vez que no hayan sido directamente trabajadores del ayuntamiento, pero dijeron que por órdenes del presidente municipal Carlos Calvo de Jiquipilas, el tanque elevado sería construido a mitad de una de las principales calles de la colonia, situación ante la cual los pobladores ya se resignaron a construir otra vialidad para que puedan transitar a bordo de los vehículos. Pues que tienen necesidad de estar yendo y viniendo por ahí, me imagino que también a través de otros medios se transportan por esas vías, ¿verdad? A veces a caballo, si son zonas rurales, a veces a través de o por medio de bicicletas o motocicletas. Bueno, pero ya algunos le han dado otro calificativo a esa obra que está tratando de construir el presidente municipal a mitad de una calle. La están calificando como un monumento a la estupidez. No sé si lo logre concluir, pero con esto que ya trascendió a los medios de comunicación, muy seguramente le van a llamar para jalarle las orejas a autoridades superiores, porque pues cómo puede ser posible, si hay otras formas de poder construir una obra de esa naturaleza, ¿por qué hacerlo a la mitad de la calle? Además, como una forma de imposición, pues, si les mandó a decir
que si seguían protestando les iba a quitar la obra, pues eso quiere decir que es una imposición. No buscó opciones para construir esa obra que es necesaria para los habitantes. Es un tanque elevado, quieren agua los habitantes de esa comunidad, y entonces él está aprovechándose de esa necesidad y dice: lo voy a construir ahí porque ahí quiero que sea. Pues ojalá y se corrija esa circunstancia. Por el momento ya llamó la atención de los medios de comunicación estatales y muy probablemente lo haga a nivel también nacional. En el ámbito político, le hemos platicado de la trayectoria política de el empresario y político costeño Cesaramín González Orantes. Ha estado trabajando en la zona de Tapachula desde hace mucho tiempo, y este empresario y político priista costeño se registró en las recientes horas como precandidato a la presidencia municipal de Tapachula, en cuyo municipio y región ha estado realizando activismo político en recientes años. Agradeció al PRI por la confianza y la oportunidad de participar en ese proceso electoral y construir una alianza ganadora con el PAN y PRD. Pues es que también él ha estado trabajando en la construcción de esa alianza, o de que él fuera quien representara esa alianza, que ya se dio a conocer desde hace algún tiempo a nivel nacional. Ya se pusieron de acuerdo en qué distritos, en qué municipios van a ir juntos. Entonces, pues todo parece indicar que ya es casi un hecho que Cesaramín pues encabece esta coalición del PRI, el PAN y el PRD para la presidencia municipal de Tapachula. Apenas el 6 de octubre pasado, el tricolor estatal lo había nombrado como delegado de activismo político en el municipio de Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Cesaramín González Orantes. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, varios profesores endurecieron sus protestas contra la Secretaría de Educación Estatal. Dicen que desde hace mucho tiempo han estado solicitando que les paguen adeudos desde 2017 hasta el 2020. Son alrededor de 800 profesores. Dicen que les deben en promedio 5,000 pesos a cada uno y no les han pagado. Les han dicho que sí, pero no les han dicho cuándo. Entonces hoy llegaron ya más enojados, estuvieron golpeando el portón principal de la Secretaría de Educación Estatal, estuvieron realizando quemas de objetos a la entrada de la Secretaría de Educación Estatal como una forma de protesta, como llamar la atención, pues, llamar más la atención, porque pues no han visto formas de que la secretaria del ramo, Rosa Aide Domínguez, pues los escuche directamente, les explique qué está pasando, que les satisfaga. Pues no han encontrado una respuesta que les satisfaga a sus peticiones, y bueno, pues por eso están endureciendo sus protestas y realizaron quemas y destrozos en las afueras de la dependencia estatal ubicada al lado norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Ahí está ya la información. Y en otro rubro, en otra arista de la información, paralizaron actividades más de 3,000 transportistas en Chiapas y alrededor de 40,000 a nivel nacional, dijeron integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, que se abrevia como AMOTAC. Lo hicieron para exigir mayor seguridad en las carreteras de todo el país, entre otras cosas. No cerraron carreteras para no afectar a la población. Colocaron sus unidades a orillas de las principales vialidades de Chiapas y están exigiendo principalmente cuatro cosas. Ya le habíamos adelantado en otros programas, pero se lo repito. Cuatro cosas: que se les garantice seguridad en las carreteras del país, porque dicen que han aumentado considerablemente los asaltos contra este tipo de transportes de carga pesada, y también hay de transporte de pasaje. Dos, que se haga algo para frenar los asaltos y robos a camiones de carga. Tres, que se frenen los homicidios a operadores de ese tipo de transportes, porque han asesinado a varios de ellos. Y que se disminuyan los costos de peaje en las vías de cuota. Recientemente, Caminos y Puentes Federales autorizó el aumento de las cuotas de peaje en las carreteras que tienen esas características, y dicen los transportistas pues que les afecta de una manera muy importante. También lo están pidiendo
dentro de su lista de reclamos, de que pues se revisen y en todo caso que se bajen. Es algo pues casi imposible cuando las autoridades correspondientes autorizan un aumento de ese tipo. Ya no hay poder humano que les haga retroceder. Pero bueno, la lucha lo están haciendo los transportistas. En otra información, pues las jornadas de vacunación a personas adultas mayores está avanzando de manera exitosa en Mapastepec, en Villa Comaltitlán y en Pichucalco, dijo el gobernador Rutilio Escandón en esta mañana. Voy con mi compañera Janet Rojas y la información más completa. Hola, ¿qué tal? Los saludo para comentarles que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que el proceso de vacunación a personas adultas mayores avanza de manera exitosa y de esta manera continuará hasta dar cobertura a todos los municipios, gracias a que las vacunas anti-COVID-19 siguen arribando a Chiapas. Hoy sigue de manera exitosa la vacunación en Chiapas. Están los módulos en Mapastepec, también ya el día de hoy en Villa Comaltitlán, en Pichucalco, y pronto se estarán vacunando todos los municipios de Chiapas, porque las vacunas siguen llegando. Así que el llamado es que estés muy pendiente. Cuando la vacuna arribe a tu municipio, acude a vacunarte. Es importante que estés atento a este medicamento, porque recuerda, solamente de esa manera y también de la forma en la que lo hemos hecho en Chiapas, de manera responsable, seria, vamos a poder erradicar este virus que es tan contagioso. El mandatario reiteró el llamado a la población a que en caso de presentar síntomas de coronavirus, se comuniquen a los números telefónicos que se difunden a través de las plataformas y medios de comunicación para recibir atención y tratamiento oportuno. Cuando sientas el mínimo síntoma de este padecimiento, habla por favor. Y las brigadas de salud llegarán a atenderte hasta tu casa. Si avisas a tiempo, puedes salvar tu vida y nos cuidamos todos. Hasta aquí mi reporte sobre el mensaje del gobernador durante la mesa de seguridad. Me despido de ti y del auditorio. Bien, antes de continuar con la información, tenemos un aviso muy importante para las personas que nos ven y nos oyen. La empresa de comunicación Ultimátum convoca a nuevos talentos en periodismo digital, un casting para seleccionar conductores de noticias. El casting está orientado a contratar a nuevos profesionistas para conducir el noticiario de Ultimátum que se transmite todos los días a las 14:30 horas en nuestra plataforma digital Ultimátum MX. En esta convocatoria pueden participar solamente mujeres. Bajo los siguientes criterios: egresadas de la carrera de comunicación o afines a la misma, excelente presentación, confianza y voz para leer, capacidad de improvisación, dinámicas y carismáticas. El casting para seleccionar conductoras de noticias se llevará a cabo el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí en las instalaciones de Ultimátum, ubicadas en la Quinta Poniente entre 13 y 14 Sur, 1446, Colonia San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez. Si tienen alguna duda, llamar al 961-269-1495, traer currículum impreso o datos generales de la interesada, asistir con cubrebocas. El jurado estará integrado por directivos de esta empresa. Quien resulte seleccionada recibirá una llamada telefónica para ver los detalles de su contratación. Es información importante para jóvenes egresados de la carrera de comunicación. Y bien, terminan más obras de pavimentación en Tuxtla Gutiérrez. El presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, informó la culminación de los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la vialidad principal del fraccionamiento Las Palmas Electricistas, la cual se encontraba muy deteriorada, así como la continuación de los trabajos que se realizan en el fraccionamiento Santa Elena al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Detalló que en diversos puntos de la ciudad se encuentran realizando diversas obras dentro del programa permanente de conservación de pavimentos, el cual consiste en bacheos, rehabilitación y construcción de pavimento, ya sea desde la estructura misma o sobre la superficie, como es el caso de Las Palmas Electricistas, en donde se rehabilitaron 220 metros lineales de ambos lados, permitiendo así una mayor movilidad al ser una arteria principal que comunica el libramiento norte con el libramiento sur. Obras de pavimentación en Tuxtla Gutiérrez.
Bien, aquí en los estudios de Ultimátum estuvo el director de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Marco Antonio Orozco Suart. Dijo que en la promoción de ese rubro en la capital chiapaneca, hoy en la administración de Carlos Morales hay un antes y un después con respecto a gestiones pasadas. El funcionario municipal fue entrevistado por el director de esta casa editorial, Ahmed Samayoa, y mi compañero Tony Guillén. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista. Tenemos tres ejes. Uno que es el desarrollo cultural municipal, en donde cabe todas las expresiones artísticas y culturales. La otra es el tema de la infraestructura cultural, que pues estaba muy, muy descuidado y que se ha ido avanzando, ¿no? Y la otra es el fomento de las tradiciones y costumbres como parte de nuestra identidad. Y en esos tres ejes nos movemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y hemos avanzado afortunadamente en cada uno de estos pilares, aunque ahora con la pandemia nos ha limitado un poco, pero nos ha abierto otras expectativas, que es a través de la cuestión de las redes sociales, en donde los alcances son infinitos, ¿no? Hemos traspasado fronteras y eso nos ha permitido avanzar, ¿no? Entonces, en cada una de estas políticas pues estamos trabajando. Te comento, por ejemplo, tenemos 14 bibliotecas públicas municipales en el largo del municipio. Lo que hicimos primero pues fue reorganizar al personal, que realmente los que estuvieran ahí les gustara el fomento de la cultura. Bien, vamos a asuntos muy, muy desagradables. Un joven de aproximadamente 23 años de edad fue encontrado asesinado a balazos en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas hacia Ocosingo, a la altura de un lugar que se conoce como Banco de Arena, en la zona sur de Ocosingo. Es decir, en la salida de Ocosingo ya con rumbo a San Cristóbal de las Casas. Testigos señalaron que fueron localizados 7 cartuchos percutidos. Los hechos ocurrieron en la misma tarde de este lunes, porque el cuerpo del infortunado joven tenía frescas las manchas de sangre, dijeron los testigos. Su hallazgo ocurrió cerca de la medianoche de ayer lunes, y en la madrugada de hoy pues se terminaron los trámites de levantamiento del cuerpo. Se desconocen las causas por las que pudo haber sido asesinado este joven, y desde luego también se desconocen quién o quiénes perpetraron el crimen. Muy joven, de 23 años de edad. Y en otra nota, un pescador de la comunidad CNC de Ocosocuautla salió de su domicilio para realizar sus actividades pesqueras acostumbradas desde el pasado viernes en la presa de Malpaso, pero ya no volvió a su hogar. Y hasta hoy martes fue encontrado su cuerpo inerte, presuntamente ahogado. Este lunes seguían las pesquisas, las búsquedas, las acciones de localización de este señor Desiderio Coutinho Ramón, quien había desaparecido desde el pasado viernes, fecha en que sus familiares comenzaron a buscarlo con la intención de poderlo encontrar con vida, mientras que desde hoy por la mañana se sumaron las tareas de búsqueda personal de Protección Civil y de la Policía Municipal, quienes localizaron el cuerpo del infortunado pescador cerca de los límites con Mezcalapa. Desafortunado hecho también, ¿verdad? Pues antes de despedirnos, repetimos esta información dedicada, o destinada más bien, a estudiantes o egresados de la carrera de comunicación o afines a la misma. La empresa Ultimátum está convocando nuevos talentos en periodismo digital. Realizará un casting para seleccionar a conductores de noticias. Están convocados a participar solamente mujeres egresadas de la carrera de comunicación o afines a la misma, excelente presentación, confianza y voz clara para leer, capacidad de improvisación, dinámicas y carismáticas. El casting para seleccionar a las conductoras de noticias se llevará a cabo el día viernes, el próximo viernes, a las 10 de la mañana en las instalaciones de Ultimátum, ubicadas en la Quinta Poniente entre Tercera y 14 Sur, número 1446, Colonia San Francisco, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Cualquier duda, llamar al 961
26-9-14-95, traer currículum impreso o datos generales de la interesada, asistir con cubrebocas, el jurado estará integrado por directivos de esta empresa. Ahí está el aviso para quienes estén interesadas en esta plaza de conductora de noticias aquí en Ultimato. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.